bebés y niños. En dos tutoriales anteriores habíamos hecho un álbum para una niña, una bebé, una princesita, y en el anterior habíamos hecho un álbum para bebé. Un álbum que, pues, una encuadernación diferente. Hemos hecho varios álbumes alrededor de toda, de aproximadamente unos 6 meses, y todos han sido diferentes, con encuadernaciones diferentes. ¿Qué les traigo en este? Pues es un material nuevo, una encuadernación diferente, y el material, bueno, como ya se los había comentado antes, es el cartón liviano. Yo lo he conseguido con ese nombre, más aún no sé en otros países cómo se llama. Es una especie de, como de fórmica o de cartón, pero es muy muy duro y luego se corta muy fácilmente con el cúter. Es grueso, es bastante estable y sobre todo que es muy liviano. Y va estupendo para este tipo de proyectos. Luego la encuadernación la hemos hecho pues con anillas y la podemos mandar a encuadernar en una librería o lo podemos hacer nosotros mismos. Básicamente el proyecto que les traigo hoy es muy parecido a este, solo que es pues cuadradito. Es cuadrado y la encuadernación la vamos a hacer pues diferente. Este le he hecho una encuadernación en el medio y una anillita pues nada más en la parte de arriba y luego he dejado un espacio. Este que haré pues en cada esquina y dejaré un espacio en el centro. Dos, las he cortado con el cúter, es súper sencillo. Y bueno, vamos a proceder a decorar. Sobre todo este tipo de videos los estoy haciendo porque me han pedido muchísimo cómo decorar las portadas y la parte de adentro del álbum, la parte de cada una de las hojas del álbum, que les dé ideas y que quieren ver muchos videos sobre eso. Bueno, básicamente estos álbumes los estoy haciendo para eso. Este álbum lo vamos a decorar hoja por hoja, los iré subiendo 2 por semana aproximadamente, y así más o menos les daré algunas ideas de cómo decorar un álbum para bebé. Bueno, vamos a empezar a decorar este. Voy a hacer esta la portada y este lo voy a hacer, este lo he hecho en temática de animales y este lo haré en temática de osito. En el video anterior les había comentado que en internet, en Google, podemos imprimir millones de cosas. Yo he impreso un montón de animalitos y de estas cosas que he encontrado en internet. Las he impreso aquí en casa, no es necesario nada especializado. Tanto animalitos como figuritas de bebés, en fin, y luego las he recortado con la tijera. Aparte también tengo una colección de especializada de scrapbook, pero que tampoco es necesaria porque son cosas que podemos encontrar en internet y podemos imprimir. Bueno, vamos a empezar y bueno, espero que les guste esta portada. Un besito.